Señoras y señores, soy Mariano Planelles Lazaga. Es un honor haber sido invitado a participar de alguna forma en esta exposición aeronaval. He ejercido durante más de 16 años como piloto naval y trataré de exponer algunas vicisitudes y experiencias vividas en ese tiempo. Empezaré por el principio. Después de superar los 5 años en la escuela naval, en julio de 1967 ascendí al empleo de alférez de navío y me destinaron a la corbeta Princesa. En enero de 1968 contraje matrimonio. En diciembre embarcaba en el portahelicóptero Dédalo, ocupando el destino de oficial de cubierta de vuelo. Ya estoy en contacto directo con los helicópteros y eso influyó en mi vocación aeronáutica. En diciembre de 1969, al superar las pruebas de selección, comenzó mi vida como piloto. En enero de 1970, me incorporé a la Escuela de Helicópteros del Ejército del Aire en Cuatro Vientos. El instructor de vuelo era poco simpático y le apodaban el muerto. Era muy seco, pero me enseñó muy bien a volar. Superado el curso, me incorporé el 14 de abril a la flotilla de helicópteros de Rota. Mi vida aeronáutica acaba de comenzar y continúa el aprendizaje en el Centro de Instrucción y Adiestramiento de Helicópteros, volando en la primera escuadrilla. Tuve un instructor muy bueno y muy tranquilo, se llamaba Juan Castañeda. Consentía al alumno casi todo, solo intervenía cuando estaba a punto de estrellarse. Tomaba entonces el cíclico y el colectivo y decía con deje gaditano, ¿qué haces, eh? Posicionaba adecuadamente el aparato y le devolvía los mandos al alumno. Las maniobras y embarque se suceden, aumentan las ausencias de casa. En el mes de mayo me encontraba de maniobras en Cartagena. Mi mujer está en San Fernando, fuera de cuenta, de nuestro primer hijo, después de varios embarazos fallidos. Se cumple la ley de Murphy. El día 15 nace mi primera hija. Llegó el momento de calificarme como piloto naval a bordo del Dédalo. Me aproximaba en vuelo, lo veía desde el aire y pensaba que era demasiado pequeño. Parecía imposible tomar. Bueno, el tiempo pasó y siempre me pareció pequeño, especialmente durante la noche y mal tiempo. En 1970, en mayo, comienzo mi vuelo en la segunda escuadrilla, formada por Sikorsky 55, los Pepos. Si en la primera escuadrilla solo tuve una situación de emergencia, aquí todo está encaminado a evitarla. Aquello de que todo lo que puede ocurrir, ocurrirá, parece la tónica general. La puesta en marcha del motor es una odisea. Se resiste, petardea muy fuerte. Cuando ya lo has conseguido, llega el momento del embrague. Quitas el freno del rotor y al ir aumentando revoluciones, se bambolea amenazando con entrar en resonancia. Lo superas, despegas y cuidado con la velocidad. Cualquier descuido te lleva a entrada en pérdida de sustentación. El aparato es noble y avisa con tiempo. El estacionario sobre la mar para lucha antisubmarina es muy pesado. En manual, pisando fuerte el pedal izquierdo, el motor a tope de potencia y el aparato a ras de agua. No hay que olvidar las protestas del rotor de cola. Cuando algún zuncho del eje anda aflojándose, bueno, de todo tuve y siempre lo superé. En febrero de 1972 me destinan a la sexta escuadrilla. Esta es nueva, soy el primer piloto nombrado. El helicóptero Hughes 500 es moderno y manejable. Estuve varias veces en Estados Unidos efectuando estudios, adquiriendo material y probando nuevas unidades que se fueron incorporando hasta 1976. Continúo aumentando los periodos embarcados, colaboraciones y destacamentos, lo que redunda en ausencias prolongadas y constantes. Una media de 15 días al mes fuera de la base es lo normal. El 17 de septiembre de 1973 ocurre el primer accidente desde mi incorporación. Me encuentro volando en la zona del puerto de Santa María y en las proximidades se estrella en la mar un helicóptero Huey Cobra de la séptima escuadrilla. Fallece un piloto. Fue el comienzo de una mala época. Cuando se produce un accidente, mortal sobre todo,
La mala noticia corre rápida, se cuentan a medias, llega a conocimiento de nuestras esposas sin concretar nombre, y son momentos difíciles. La incertidumbre sabiendo que ese día tiene vuelo asignado, la noticia parece más lenta cuando necesitas saber lo ocurrido. La época bonancible ha finalizado. Se suceden dos décadas de excesivos y graves accidentes. Actué en algunas catástrofes, describiré un par de ellas. El 21 de julio de 1972, sobre las 07:30 de la mañana, colisionan frontalmente en las inmediaciones del pueblo de Lebrija el exprés procedente de Madrid con un ferrobús procedente de Cádiz. Llegué momentos después del accidente y aquello era dantesco. Colaboré con lo que pude. También colaboré en una inundación en Puerto Lumbrera en octubre de 1973. Verdaderamente también fue dantesca. Volaba con un alumno y en una maniobra errónea me lleva a un tendido eléctrico. Saltan chispas, se producen desperfectos que a la vista son espectaculares. Profundas marcas de cables y ciertos elementos que han sido dañados. Al margen del tremendo susto, nada más ocurrió. Llegué a Rota, a la base, informo al jefe de flotilla y al terminar mi disertación me dice: vaya, enhorabuena, pero acabas de joder las estadísticas. En diciembre de 1973 me encontraba en Los Ángeles adquiriendo material y probando helicópteros. El 19 volvíamos hacia Madrid. Tenía que enlazar en Miami con un avión de Aeroméxico. Al llegar a la terminal me dice la empleada que no hay reserva, que cada uno se sienta donde puede y los que sobran lo desalojan del avión y ya está. Vaya por Dios. Estábamos en un pasillo abarrotado de gente que esperaban el asalto a por una plaza, al igual que nosotros. Y cuando abrieron la puerta del fondo, emprendí una veloz carrera, saltando bancos, entrando por una minúscula puerta, continuando la carrera por el túnel de embarque hasta subir al avión, ocupar un asiento cualquiera, ajustarme el cinturón para que nadie intentara levantarme y esperar. Éramos tres los comisionados y un pasajero español nos aleccionó del procedimiento para obtener plaza. Llegamos a Madrid-Baraja en la mañana del día 20, minutos después de que ETA asesinara al vicepresidente del gobierno, almirante Carrero Blanco. El 22 de octubre de 1974 debía realizar un vuelo fotográfico a una formación de cuatro helicópteros de la séptima escuadrilla. Momentos antes de despegar, me releva en el vuelo el jefe de escuadrilla. Poco después, ese helicóptero colisiona con el cabeza de la formación y fallecen los cuatro ocupantes, dos en cada aparato. Evidentemente no era mi hora. Me encontraba el día 10 de febrero de 1975 con cuatro helicópteros embarcados en el Conde del Venadito, atracados en Melilla. Surgió la necesidad de transportar a autoridades a Ceuta. Así, anocheciendo, con fuerte temporal de levante, despegué hacia Ceuta llevando como copiloto al fiscal del Tribunal Supremo. La noche era oscura, volaba 30 metros sobre la mar, muy zarandeado durante hora y media, sin una sola luz, solo relámpago. Mi solitario acompañante no lo pasó bien. Se revolvía como si tuviera hormigas en el asiento. Llegamos a Ceuta y me invitó a acompañarle en los actos oficiales. Pasado el tiempo, recibí una placa recordando aquel vuelo. Pienso que se olvidó añadir en la dedicatoria el miedo que pasé. Entre 1973 y 1978 aumentan los accidentes. Uno en la Bahía de Cádiz, la colisión en el aire del Cobra y del Hughes. En 1977 cae al agua un Augusta Bell 212 de la tercera escuadrilla y fallece un piloto. En 1978 se estrella otro en Canarias con dos fallecidos y un Cobra se estrella en Jerez falleciendo sus dos ocupantes. Han sido en total 11 los fallecidos. La situación mencionada hace mella en las vocaciones. Uno se marcha y nadie le sustituye, pero todo es factible de empeorar. El 7 de julio de 1982 estaba con mi familia en la playa de La Barrosa, en Chiclana. Un helicóptero de la tercera escuadrilla vuela sobre la mar.
cerca de la orilla, pierde el control. Está a punto de estrellarse en la arena. Sería una tragedia en una playa con bastantes bañistas. Estoy convencido que el piloto lo evitó efectuando una brusca maniobra que le lleva a estrellarse a pocos metros de donde estamos, en la rompiente. Rescatados los ocupantes, faltaba el piloto y no lo conseguí recuperar. Había quedado atrapado entre los amasijos del fuselaje en el costado derecho, bajo el agua, clavado en la arena. Después de intentarlo durante unos 15 minutos, desistí. La reacción del piloto había salvado muchas vidas entre los bañistas, a costa de la suya. Mi hija de 12 años me preguntaba, papá, ¿tan fácil es matarse en helicóptero? No terminan aquí las desgracias. El 14 de mayo de 1981 despegó de Rota el Morsa 13. Es nuevo, recién llegado. Abandona la zona del aeropuerto y de él nada más se supo. No regresa. Se inicia la búsqueda. Y en la mar flotaban restos que indicaban una brutal caída. Después de muchos esfuerzos, en fondo de más de 80 metros, se localizan y recuperan los restos del helicóptero y de la dotación. El estudio no revela la causa. Barajaban, como más probable, una avería de turbina o bien un fallo humano. No fue ninguna de las dos cosas. En febrero de 1984 me invitan desde el Arma Aérea a que me incorpore a la quinta escuadrilla e investigue las causas de excesivos fallos de turbina. Evidentemente acepté. Por supuesto, con el apoyo de mi mujer. Después de un año de investigación, expuse mis conclusiones. Indiqué que no eran las turbinas las que fallaban, sino las cajas de transmisión principal, las del último lote adquirido al fabricante y recibido en 1981. Pero desgraciadamente no fueron aceptadas. Por cierto, el que se estrelló en 1981 llevaba una caja de este lote. Un día asistí a una colisión en Cartagena. El 13 de junio de 1985 realizaba ejercicios antisubmarinos al sur de Cartagena. Participaban el submarino Siroco y el destructor Almirante Valdés. Nos encontramos orbitando en el punto de inicio del ejercicio. Vemos cómo se aproxima el destructor y justo por su proa observamos bajo el agua la silueta del submarino que está emergiendo. ¡Qué angustia! No puede hacer nada, solo avisar. Pero es tarde, se produce una fuerte colisión. El buque embistió la vela del submarino, lo zarandea y este se hunde muy rápido. No contesta las llamadas del teléfono submarino. Hubo un tiempo muy angustioso, demasiado largo. Finalmente responde a las llamadas y posteriormente sale a la superficie mostrando los efectos de la colisión. El 11 de noviembre de 1985 volé desde Rota a Cartagena en el helicóptero Morsa 18, acompañado por el 6. Nuestra misión era realizar ejercicios de adiestramiento antisubmarino. En la mañana del día siguiente hicimos diversos cambios de dotaciones hasta quedar definidas. Emprendí el vuelo en el Morsa 6, anticuado, pues estaba en servicio desde 1966, con ciertos fallos que obligaban a efectuar el ejercicio antisubmarino en manual. Mientras que el Morsa 18 era el último de la cadena de producción y estaba en servicio desde mediados de 1981 y le funcionaba todo en automático. Nos encontramos a 15 millas al sur de la isla de Escombrera. El día era de perro, con temporal, viento fuerte y racheado. El estado de la mar de gruesa a muy gruesa. Vemos alejarse al 518 hacia el punto inicial de calada del sonar. Invierto el rumbo para ocupar mi puesto y en esos dos minutos que se tarda en la maniobra, pierdo enlace radio y visual con el 518. Se había estrellado. Es difícil expresar la sensación. Hay que centrarse, aplicar los procedimientos, iniciar la localización. No fue fácil. Después de unos minutos que parecen eternos, la búsqueda da resultado. Y en medio de la ola localizamos a unos objetos flotando, dos supervivientes y al helicóptero entre dos aguas hundiéndose. Desapareció en breve momento con dos tripulantes a bordo. Otros dos estaban en superficie. Uno en aparente buen estado, el otro inconsciente. Se lanzó al agua un miembro de la dotación y rescatamos a uno de ellos con vida. El otro falleció.
Ricardo, el superviviente, hizo una descripción muy detallada de la avería que sufrieron, del impacto en la mar a más de 120 nudos y la forma en que consiguió abandonar los restos del helicóptero bajo el agua y alcanzar la superficie, claro. Había tragado mucho combustible, lo llevamos inmediatamente al hospital y aún anda por el mundo. Este accidente puso de manifiesto la veracidad de mis investigaciones. La caja de transmisión principal había fallado. A mi querida mujer le afectó mucho el accidente, porque sabía que yo aquel día podía estar volando en el 18. La época de accidentes continúa desgraciadamente y disminuyen las vocaciones. Faltan pilotos. En la noche del 12 de mayo de 1986 despega del Dédalo el helicóptero Gato 1-5 de la tercera escuadrilla. Desarrolla un ejercicio de reconocimiento en situación de oscurecimiento total de buques y aeronaves. Cumple la misión, emprende el regreso a bordo. Desde el Dédalo le oyen acercarse, no lo ven, algo no cuadra, la situación parece confusa. Se apresuran a encender las luces, pero es demasiado tarde. Colisiona a gran velocidad con el penol del buque. Se destroza en el impacto. Unos trozos de fuselaje caen en cubierta y otros a la mar. Los ocupantes fallecen en el impacto. Caen sus restos mutilados esparcidos por cubierta y en la mar. El combustible de los tanques de helicóptero empapa el puente de mando y cubierta de vuelo. La visión es dantesca. No se pueden encender los focos por peligro de incendio. El buque ha pasado a situación de zafarrancho de combate real. Existe grave peligro de incendio. Poco después de este accidente, recibo una llamada del arma aérea y me proponen ocupar el puesto de jefe de la tercera escuadrilla. Acepté y me incorporé. El cambio de escuadrilla de segundo de la quinta a jefe de la tercera no le gustó demasiado a mi mujer, pero lo aceptó. La década de los 80 es aún peor que la anterior. Hemos sufrido demasiados accidentes y bajas de pilotos y dotaciones. Son 20 los fallecidos. 2 Harrier han desaparecido sin dejar rastro. 2 Morsas de la quinta escuadrilla se han estrellado en la mar. 2 Limas de la primera escuadrilla en tierra. Y este último Gato contra el palo del Dédalo. 20 fallecidos en 10 años. La moral está muy baja y hay que estudiar las causas y hacer algo. Aumenta la fuga de vocaciones, provocado en parte por la oposición de las esposas. Sufren más de lo que pueda describir. Angustias constantes. Ella soporta un estrés elevado. Diariamente están pendientes de noticias. Despiden a sus maridos con preocupación. No respiran tranquila hasta que de nuevo están de vuelta del vuelo. No puedo olvidar la expresión de mi mujer cuando le expliqué que debía continuar 2 años más en la flotilla. No podía negarme a la propuesta del arma aérea de mandar la tercera escuadrilla. Tomé el mando de la escuadrilla, apliqué mis principios de procedimiento y mantenimiento. Todos los helicópteros sufrieron una profunda revisión. También procedimientos de vuelo que revisé y modifiqué. Tuve que explicar los motivos, pero se hizo así. A veces no fue fácil. En los meses de verano de 1987, nos integramos la tercera escuadrilla en el Sistema Nacional de Prevención de Incendios. Operamos desde la zona militar del aeropuerto de Málaga. Manteníamos alerta de 24 horas, relevando diariamente a las 8 de la mañana, la dotación y el equipo de actuación de Icona. Estábamos listos para salir al volar en menos de 5 minutos, desde que recibíamos un aviso de cualquier humo, por mínimo que fuese. En diversos puntos estratégicos de las zonas rurales había observadores. Ellos anunciaban aquello de «Aquí, canilla, se ve un humillo por el huerto del cura». Emprendíamos el vuelo con el equipo a bordo y actuábamos. Una tarde, un incendio provocado, creo que todos lo fueron, lo hicieron a conciencia. En múltiples puntos simultáneos, ladera, valle, cable de alta tensión, se hacía muy difícil el vuelo, tomar tierra y embarcar o desembarcar personal, llevarlo de un lugar a otro, atendiendo las solicitudes. Sufrías pérdidas de sustentación por el aire caliente. Las maniobras eran arriesgadas. Llegó el ocaso. Volar era prohibitivo y aquellos pirómanos habían conseguido su objetivo. Ciertos helicópteros de la tercera escuadrilla disponían de un sistema de guerra electrónica. Les capacitaba, entre otras cosas, para obtener firmas de emisiones electrónicas
o desviar trayectorias de misiles. Hice frecuentes vuelos para obtener esas firmas electrónicas de radares del norte de África. Despegaba de noche desde Rota, sin luces de navegación. Atravesaba el estrecho de Gibraltar. Tomaba altura adecuada y recorría el mar de Alborán. Era algo monótono, menos cuando el radarista cantaba: contacto aéreo, se dirige hacia nuestra posición. Ahí comenzaba un juego y aumentaba la tensión. No contesta en canal de guardia, viene a rumbo de colisión. No sabe su altura de vuelo y te juegas la decisión. Descendí y continué en vuelo rasante. No había más contactos en el radar. Aquel desapareció por la cola y volvimos a altura adecuada. Yo había prometido permanecer, me había comprometido a permanecer 2 años mandando la tercera escuadrilla y lo cumplí. No fueron los mejores de mi vida aeronáutica. Ser el comandante obliga, por un lado, a estudiar mucho y por otro, a tomar decisiones que a unos les gusta y a otros menos o nada. Hice lo que debía y lo volvería a hacer. Finalizados los 2 años, estuve uno embarcado mandando el remolcador de altura a Cádiz y volví de nuevo a la flotilla. Estaba a punto de ascender a capitán de fragata. No podía incorporarme a ninguna escuadrilla. Ocupé el destino de jefe de estudios de la Escuela de Dotaciones Aeronavales y continué volando en la escuadrilla de enseñanza, la sexta, 6 años más. Estando aquí de jefe de estudios, el edificio de la escuela se encuentra a pie de las pistas de rodaje del aeropuerto de Rota. La mañana del viernes 26 de noviembre de 1993 presencié consternado un nuevo y brutal accidente. El avión 908 rodaba descontrolado por fuera de las pistas. El motor rugía con ruido ensordecedor. Una persona ocupaba la cabina del piloto. Se trataba del oficial de mantenimiento. Algo había fallado. De pronto se eleva, cae de cola y a la izquierda explota en vuelo. Se envuelve en llamas y expulsa al desafortunado ocupante que falleció poco después. Aquí termina mi destino en el arma aérea. Han durado 16 años. Volé en la primera, en la segunda, en la tercera, en la quinta y en la sexta escuadrilla. Fui jefe de vuelo del portaaeronaves Dédalo, jefe de estudio de la Escuela de Dotaciones Aeronavales y secretario de la Junta de Doctrina Aeronaval. He volado en los empleos de teniente de navío, capitán de corbeta y capitán de fragata. Durante el tiempo indicado se produjeron demasiados accidentes y fallecieron 30 compañeros entre pilotos y dotaciones de vuelo. Unos se estrellaron en la mar y otros en tierra. Es difícil de olvidar. No puedo finalizar esta exposición sin rendir un homenaje a las víctimas y a sus familias, haciéndolo extensivo a las esposas de oficiales, suboficiales, cabos y marineros que esperaban en sus domicilios la vuelta a casa de sus seres queridos. Ellas han sido las protagonistas en la sombra de nuestras carreras aeronáuticas. Señores, señores, agradezco sinceramente la asistencia y la atención mostrada. Muchas gracias.